¿Has dicho algo? Sí. Ah, vale. Para claro, ¿eh? Para claro. Pues se me ha roto el pecho. ¿Qué joda? ¿Qué te lo mío? No, si sí, igual, si... Sí. Me arreglo con un poco de piso. ¿Sabes de casillo? ¿Eh? Te deja el telite dentro. El telite... Te deja lo dentro de... Thank you.
Bueno, ya con las cañas montadas, aquí estamos con el compañero Carlos. Vamos a montar los aparejos y a enseñaros el cebo que llevamos y los aparejos que vamos a montar. Un anzuelo de ojal. Enseño de nuevo. Tenemos el anzuelo. Metemos el hilo. Lo volvemos a meter. Y dejamos esto así. Cogemos. Hacemos un nudo, como para hacer un nudo. Y aquí la vaga por dentro del anzuelo y estiramos. Y así quedaría. Especial para nuestra lombriz de arena. Un sasame del número 5. Ya que cuando la lombriz pasa, el hilo está mirando para abajo. ¿Lo veis? Mira para abajo. Entonces cuando metemos la lombriz de arena, no entra perfecta, no tiene obstáculo que no la deje pasar por el ojal. Ahora vamos a proceder a pasar la lombriz de arena. Sale. Es que son buenas. Son grandes, sí. Bueno, mojamos un poco la aguja. Vamos a empatillar una lombriz de arena. Ahí está. Yo siempre le quito aquí la cola para que pase mejor por el anzuelo. Y vamos a usar el anzuelo que empatía antes el compañero. Y vamos a ver. La aguja está un poco. Sí, está un poco. Está un poco más para allá que para acá. Sí, ha pasado. Buah, claro. Mira, ¿ves? Chaval, tío. Que la aguja no está. Lleva, creo que está embozada y entonces. Sí. Bueno. Mira, mételo bien porque estará. Sí. Ya sí que está embozada, un poquillo. Bueno, ya parece que pasa. Pero ahí está. Especial. Pues, ala, vamos a probar suerte. Bueno, podéis ver cómo está el agua. Hace un poco de aire. El agua está buena, pero un poco picada. Y hay un poco de alga en la orilla, pero se puede pescar bien. Por lo que hemos estado probando, lanzando plomo, dejándolo, se puede pescar bien. Bueno, primera caña con cebo dentro del agua. Vamos por la siguiente. Bueno, pues nada, hemos enseñado los cebos, los que íbamos a pasar para las otras cañas, ya que nuestro compañero Carlos ha tenido una picada guapa, nada más lanzar, nada más caer el plomo al agua, que por desgracia no la ha clavado. La misma lombriz de arena que habíamos grabado. La mismica, y no se ha clavado. Y nada, y como hemos visto eso, hemos preparado rápido los cebos porque vemos que el pescado está activo, que está comiendo, así que nada, hemos metido dos lombrices de arena, una roca y nuestro compañero Carlos ha metido un bocadito. Así que nada, vamos a esperar y a ver lo que sucede. Aquí tenemos la primera captura, creemos,
de nuestro compañero Carlos, a una lombriz de arena. No tira, ¿no? Será pequeñico, a lo mejor. Lleva uno pequeño. Pero esos cabezonazos no es de pequeño. Sí, ¿no? Vale, tranquilo. Pequeñito. Pequeño. No te creas, porque aquí los sargos guapos tampoco tiran mucho, ¿eh? Ah, es una vaca. ¿Un sargo? Oye, ese es... Sardico, sí. Aquí tenemos bien sardico. A ver si lo podemos soltar. Va embuchado, ¿no? Llevo el desembuchador ahí. Sí, sí, sácalo. A lo mejor lo de antes también ha sido un sarguico así. A la lombriz de arena ha entrado. Nada, pequeñico. Vamos a ver si lo podemos liberar. Sácalo de mucha rama. Sí, sí, va así. Sí. Si no está muy... Bueno, vamos a soltarlo. Captura y suelta, señores. Tíralo. Sí, sí se va. Tú déjalo que sí que se va. Ahí está. Bueno, aquí seguimos a la espera. Llevamos ya por lo menos... ¿Qué llevaremos? Una hora... Hora y media, así dos. Sí, hora y media o por ahí que nada, que no quieren comer.